Mi querido y adorado Leo, no importa lo que la gente diga o piense, esta persona te está mandando a decir con esta energía que quiere otra vez replantear la relación. Lo quiere gritar a los cuatro vientos, si es posible, que le escuches a lo lejos, donde estés o donde esa persona esté. Quiero replantear de nuevo la relación contigo. Dame esa seguridad, dame esa oportunidad. Así que vamos a ver de todas maneras qué sucede más adelante con todo esto. Vamos a ver con esa primera lectura y esta continuación, a ver qué te dicen las cartas, ¿ok? Escúchala y vela desde el principio hasta el final. Te lo recomiendo. Bye bye. Vamos, mi querido y adorado Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver las lecturas que hay para ti para el día de hoy, con el favor de Dios y con la ayuda de nuestros guías. Vamos a ver qué es lo que quieren ellos mostrar. Puede ser para alguien que tenga que saber de un pasado, alguien del pasado, una personita especial, alguien que está ahorita en el presente y quiere saber qué puede estar sucediendo con esa persona en este momento, pero que estás con en una relación. O también para aquellas personas que no tienen relación, pero que están esperando un futuro, algo nuevo para ustedes. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas y también vamos a pedirle a ellas o a nuestros guías que nos digan, qué siente, qué piensa, qué va a hacer esta persona y cuáles serán esas energías que vienen para ti. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera carta, la energía que esa persona quiere mostrarte, el mensaje que te quiere dar. Pero antes que eso, vamos a sacar una primera lectura. Mira, pues. Mira esta belleza de lectura. Ay, no, esto está bien, pero que bien bonito. Esta persona sí que tiene, sabes, en su mente lo que tiene es la idea. ¿Dónde está mi apuntador? Por favor, mi apuntador, auxilio. Un segundo, voy, aquí estoy. Esta persona, en verdad, aquí viéndola de esta manera. Es una persona que mira lo que tiene en su mente. Bien, tiene la idea, no sé si lo estás viendo claro, tiene una idea fija de que quiere empezar de nuevo la relación. Se ve, se visualiza contigo uniendo sus corazones, su mente, sus manos, todos ustedes unidos. Y sí que quisiera, eso es lo que está ahorita en su mente, en su pensamiento. Sí que te lo digo, que es una persona que sí que le gustaría de nuevo volver a la relación o por lo menos tener una relación contigo. Porque aquí no podría yo decirte en este momento si puede ser una persona del pasado, del presente o del futuro. Pero hay un detalle aquí que si lo puedes ver, quizás a lo mejor tú puedas decir realmente si es el pasado. ¿Y es por qué? Porque esta persona aquí tiene remordimientos, aquí tiene culpas, aquí tiene cargas, sobrecargas, aquí se está autoenjuiciando. Entonces, esto me podría a mí fácilmente decir, o yo podría deducir, que se está tratando de una persona del pasado. Una persona del pasado que dentro de todo y en su corazón, a pesar de esas cantidades de dudas que tiene, o de no dudas, en realidad, si se quiere, más que todo son culpas de lo que pasó, de lo que sucedió, está arrepentida, está arrepentido de lo que sucedió, de lo que pasó, tiene muchas esperanzas también esta persona y siente que en verdad no es justo lo que está sucediendo, que no es justo, que deberíamos estar juntos, es lo que esta persona piensa, lo que esta persona dice, lo que esta persona expresa, a lo mejor se lo dice a alguien. O a lo mejor viene y te lo dice a ti. No es justo que si nos estamos queriendo, estemos pasando por lo que estamos pasando. Claro, estamos queriendo no es como sonó como a mucha gente, ¿no? Porque no se sabe realmente cuáles son tus pensamientos. Pero estos sí son los pensamientos de esa persona. Voy a tomar café, cafecito con leche aquí. Vamos entonces. Antes de ver las cartas y ver qué pasa con él, con su pensamiento, su sentimiento y sus acciones, vamos a ver lo que esta carta quiere decir. Pueden ser dos cosas, mi querido Leo. Puede ser que estemos hablando de una continuación de esta lectura, como puede ser una cualquier otra, una nueva, ¿ok? Esto es independiente, pero puede ser dependiente al mismo tiempo. Mira, sí, es alguien que quiere de una vez
como ¿cómo es? ¿Cómo se llama esto? Quiere replantear la relación otra vez. Probablemente sí estamos hablando de una continuación de esto, porque ya de una vez la carta, esta energía, ya de una vez habla por sí sola. Y sí que te lo dice, quiero, deseo, grita a los cuatro vientos el gran deseo de volver otra vez a replantearte una relación. Va a venir a planteártela a esa persona. No está esperando a que seas tú quien lo haga, porque esa persona sabe muy bien que cometió un pequeño desliz por aquí, sabe muy bien que tiene culpas, y si esa persona se siente culpable, por algo es. Así que siente que no es justo que le estén pasando como la están pasando, que a pesar de los pesares, sí, esa persona quiere venir a pedirte quizás una disculpa, un perdón, de que vuelvan a hablar, vamos a conversar, vamos a sentarnos como personas civilizadas que somos, vamos a entrar de nuevo en una conversación y vamos a ver qué decisiones vamos a tomar de todas estas. Es un problema de ustedes dos. Aquí más nadie se tiene por qué meter, que tiene que quedar claro esto. Porque aparentemente aquí hubo mucha metida de mano. Aquí como que hicieron y pusieron el caldo morado porque mucha gente metió mano acá. Entonces, no dejen que nadie entre en esta relación. Háganlo ustedes solos, tomen las decisiones ustedes. No tienes por qué. Ok, tú puedes pedir una opinión. O esa persona quizás estará pidiendo una opinión. Pero en lo posible es una decisión de dos. La moneda solamente tiene dos caras, no tiene tres. Una relación sana es una relación de dos personas, entre dos personas. Así que no dejes que nadie en absoluto se meta en esta situación. Y si esta persona lo grita a los cuatro vientos, no me importa lo que digan, lo que pasen, lo que la gente piense, lo que la gente opine, yo lo que quiero es plantear o replantear de nuevo esta relación, ¿ok? Otro poquito de café. Entonces, vamos a ver qué nos dicen acá las cartas para mi querido y adorado Leo de la parte de esa persona, su mente, porque pedimos a nuestros guías que nos dijeran qué piensa, qué siente, qué va a hacer. Y primero que nada, vamos a ver lo que piensa, su pensamiento, cuál es. Mira, sabe que sí, que quizás tiene que trabajar un poquito. Todo por esta carta, ¿no? Esta carta es la que me está indicando a mí que aquí hubo quizás un momento un poquito no muy agradable que digamos y que quizás esta persona ha tenido mucha culpa en lo que ha pasado y por eso es que quizás esta persona ahora siente que sí hay posibilidades porque está el As de Pentáculos, que por qué no, que tiene el entusiasmo, está muy convencida de que contigo es donde se siente bien, su zona de confort es contigo, ya lo tiene prácticamente pensado, ya lo tiene prácticamente decidido, no es una persona que lo está pensando, ya de verdad quiere venir, ya esto está prácticamente hecho. Sabe que tiene culpas y que necesita redimir esas culpas. That's it, that's all. Eso es todo. Eso es lo que quiere esta persona. Pero sí que tiene que trabajar un poquito más. Sí, quizás tiene que convencerte. No es tan fácil. Quizás a lo mejor con una serenata te convence. A lo mejor sí, a lo mejor no. Es un chiste. Pero sí sé que esta persona tiene que luchar un poco más por la relación. ¿Qué nos dice su corazón? ¿Cómo está ahorita su corazón? ¿Quiere desesperadamente venir? ¿Va a llamarte definitivamente? Y es que te mira de una manera como todo un emperador o emperatriz. Te está mirando con esa energía de la admiración, de la belleza. Te está mirando así tú no te hayas hecho ningún look, ningún cambio. Ahora esta persona te ve precioso, preciosa, te ve diferente. Quizás porque te ha visto alejada o alejado por un tiempo y ve el misterio que hay en ti ahora y eso le está fascinando a esta persona, déjame decirte. Vamos a ver entonces ahora, mi querido Leo, qué otra cosa nos quiere decir la actuación de esta persona. Porque si va a llamarte aquí, la carta principal, la carta central de este rectángulo va a ser definitivamente el querer llamarte.
te está buscando en las redes, te está tratando de localizar, te envía mensajes, te envía un mensaje de voz, te va a querer llamar, es alguien que de corazón así lo está sintiendo, hacerlo rápido, lo más rápido que pueda. Este 8 de bastos significa velocidad, es una de las cartas más rápidas que hay. Esto es como decir hoy o mañana, rápido, de una vez, sin esperar mucho. Y es porque te está viendo quizás irresistible, ya no puede más. Vamos a ver su actuación. Mira cómo está. Tiene unas grandes dudas también esta persona por la cantidad de culpas que tiene y quizás a lo mejor en el fondo tú no le quieras aceptar, pero mira, viene a proponerte de nuevo una relación otra vez. Viene a proponerte y viene con toda la seguridad del mundo. Oye, oye Leo, esto de verdad es como decir, no tengo ni la más mínima duda. Que lo que quiero es volver. Esto está más que confirmado. Esta carta del final del ciclo, del final de este rectángulo, me habla de que definitivamente el final es el venir a donde tú estás. Viene en ese carro hecho a millón para venir a buscarte. Puede ser que estemos hablando probablemente de un cáncer. Podemos estar hablando también de un hijo de agua, como es Piscis, como es cáncer. O como es también Escorpio, o podemos hablar también que puede ser un Leo, puede ser un Sagitario, o también podría ser un Aries. Así que, mi querido y adorado Leo, ¿qué te parece? ¿Cómo ves las lecturas? ¿Cómo estás viendo esto? ¿Es que te parece que está acorde? ¿Te gusta la lectura? Trata de entenderla y trata de practicarla a ver qué te dicen las cartas a ti. ¿Cuál crees tú que es el mensaje que hay aquí? Con esta carta en la que te está diciendo quiero y le pide al mundo y te habla duro para que le escuches, quiero replantear la relación, ¿qué crees tú que te está queriendo decir con eso? Vamos a ver aquí qué dice, mira, aquí está el rey de copas, es una persona que sí viene con su copa grande, quizás no tan llena, medio llena o medio vacía, viene a buscar más amor de tu lado. Y mira tú, también dándole lo mismo. Mi querido Leo, aquí estamos por igual. Copas y copas, sentimientos, sentimientos, amor y amor. Y mira la primera carta que salió en el reverso del mazo, que era el 2 de copas. Así que veo acá que aquí hay mucho, pero mucho sentimiento. Es alguien que ya no aguanta más. Es alguien que ya necesita desahogarse, ya necesita soltar todas estos bastos que están acá, están muy pesados para esa persona y ya necesita tomar decisiones. Aquí se está viendo, aquí está con muchos deseos para ti. Veo aquí también el rey y el rey de bastos y también estoy viendo aquí el caballero de copas como diciendo quiero reconquistar de nuevo a mi querido y adorado Leo. Voy a esperar el tiempo que sea necesario, voy a hablar con esa persona, con mi querido Leo. Sí es cierto que me siento bastante mal, pero yo sé que Dios y la Virgen vamos a tener una nueva oportunidad. Y aquí al final, estas dos cartas tan bonitas que es el deseo o la intención de materializar y de materializar de esta manera, mira, con toda la familia. Así que ahí yo te dejo, mira, Leo, ahí están las cartas. Yo te invito, yo te recomiendo, si te gusta este tipo de lecturas así como las estoy haciendo últimamente, para que la persona también o ustedes puedan intercambiar opiniones conmigo o podamos, como decir, ¿cómo es? ¿Cómo se llama esto? Cuando uno hace un feedback, yo diría en inglés, un feedback, o sea, que vamos a hablar, tú respondes, yo te hablo, tú respondes, y me digas, pues, si realmente estás de acuerdo con la lectura como se dio, si tienes alguna idea o tienes alguna visión o algún conocimiento de de las lecturas del tarot, simples y sencillas como estas, pues date tú también tu lectura, opina, ¿qué te parece? Adiciona algo más si te tienes algo que adicionar. Y así poco a poco vamos a ir intercambiando opiniones, ¿ok? Así que interactuando, esa era la palabra, gracias, mis guías, interactuando entre nosotros, esa sería la palabra. Así que ahí les dejo,
con esa lectura, no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.